La presencia e importancia del mar en el desarrollo cultural, industrial y minero de la región fue destacada en la apertura de la exposición de modelismo naval que se exhibe en la Sala de Arte Coyahuasi. La historia de este arte y su incidencia en la construcción de barcos, mercantes y de guerra, la vincula con la historia de Tarapacá e Iquique y con la identidad de los iquiqueños. El modelismo naval en realidad fue producto más bien de cómo se debía construir un buque. Se hacía primero modelo, porque no había en ese tiempo los medios computacionales que hay ahora, no se podían hacer planos tridimensionales, entonces todo para que los carpinteros de Riviera no hicieran un buque como ellos querían, sino que como quería el armador, el arquitecto naval que lo había diseñado, se hacía un modelo y de ahí se copiaba. Hemos elegido precisamente la calle Baqueano de Iquique, el sector más tradicional, más antiguo de la ciudad, para inaugurar nuestro mes del mar. ¿Y por qué aquí? Porque aquí se funde el crisol de una ciudad puerto, una ciudad que históricamente ha exportado sus productos por el mar, sus minerales, anteriormente el salitre, posteriormente el cobre, y que ha recibido todo. Aquí en el norte no hay árboles, pero toda esta madera fue recibida por mar en estos mismos veleros. Esto viene a sumarse a otros proyectos que nosotros estamos desarrollando con la Armada de Chile, con la Corporación de Patrimonio, como el Museo Corbeta Esmeralda, para venir a mantener, a rescatar esa identidad iquiqueña asociada al mar. En este mes de mayo hemos lanzado la película que ha sido espectacular, que el Esmeralda 1869 está ligado al museo, ¿no? Que va a ser espectacular, va a estar ligado a todo lo que es un borde costero, que va a cambiarle el rostro a la ciudad. Es un gran aporte a la ciudad, es un gran aporte a los niños, a los jóvenes, para que puedan apreciar a escala la maravilla de estas naves, que son históricas y que sin lugar a dudas tenemos que traer a nuestros hijos a disfrutar de esta exposición. Es un gran aporte, nos han explicado que se pudo hacer con la ley de donaciones culturales. El objetivo latente de la Armada, Coyahuasi, Municipalidad y Patrimonio Marítimo es el proyecto Museo de la Corbeta Esmeralda, cuyo convenio de construcción se firmó el reciente mes de abril. Este proyecto debiera estar listo en mayo del próximo año y su estado de avance hasta el momento es muy bueno, en su primera etapa. La muestra de modelismo naval permanecerá abierta al público durante el mes de mayo en la Sala de Arte Coyahuasi, con la finalidad de acercar a la comunidad al conocimiento de este arte que se inicia con los caldeos y se institucionaliza en Francia en el siglo XV.